Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy toca jugar con LaTeX y en esta ocasión vamos a seguir trabajando con diagramas de distintos tipos. Entonces hoy me gustaría al menos intentar un diagrama tipo mapa mental. A lo mejor uno de estos, ya más hablando de la matemática de la cosa, un diagrama de funciones, ¿no? De estos que les llaman diagramas conmutativos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué nos da tiempo de hacer. Y pues vámonos a la computadora y seguimos trabajando. Estamos aquí en lo último que hicimos. Vamos a hacer una página nueva. Aquí. ¿Qué será? Estamos con el nombre plots. Entonces, vamos a ponerle día de diagrama. Aquí lo tenía. Entonces vamos a poner vamos a quitar ese y vamos a poner el día 2 y vámonos al día 2. Está aquí, vamos a ver. Tenemos que usar la biblioteca de Tix Mindmap. Okay, y vamos a hacer a iniciar de entrada, ¿no? Un text picture begin text picture begin text picture and text picture, y dentro de este vamos a crear un node. Entonces, pensemos, por ejemplo, que queremos hacer un plan para los videos de este canal, ¿no? Entonces, videos, tutoriales, por ejemplo. O nada más lo dejemos en videos. A ver, y esto nada más nos va a poner un letrero por acá, ¿no? Ahí está. Luego vamos a... Aquí me saca un error. Ajá, acuérdense que aquí hay que meter antes del en text picture una punto y coma, ¿no? Si no, nos va a empezar a sacar errores. Ok, ahora vamos a poner debajo de este nodo, lo ponemos con una sangría para no volvernos locos, qué tipo de video, ¿no? Entonces podemos poner tutoriales. No, perdón. Aquí hay que decirle que este es hijo del de arriba, ¿no? Child.
editoriales, child, y acá adentro es un node, ¿no? Otro hijo de este va a ser el de los cursos. Y el siguiente nodo va a ser el de los libros, ¿no? Pásame el libro. Y se quedan ahí, ¿no? Entonces aquí algo falló, que es pues que le tenemos que decir que este es un nodo. Este también es un nodo. Todavía no nos lo pinta. A ver, le removí la diagonal aquí, a ver si así sí sabe que le estamos pidiendo. Sigue compilando. Pues vamos a ver. Y la idea va a ser de estos child hacer más o sea, ir haciendo una ramificación, ¿no? Nada más tenemos que ver que sí funcione lo que estamos pidiendo. Y ya. Entonces, luego de esa ramificación, pues habrá que empezar a acomodar un poco las cosas. Bien, y aquí tenemos el resultado, ¿no? Ahí está, videos, tutoriales, cursos, libros, ¿no? Entonces, vamos a meter nodos hijos en cada uno de estos secciones. Aquí, por ejemplo, en tutoriales vamos a meter aquí un child. Child, ese va a ser un nodo que se va a llamar LaTeX, ¿no? Y ese lo vamos a poner con la versión bonita de LaTeX. Otro child que va a ser Python, y otro que va a ser NetLogo, y quizás nada más para que salga un poco grande, otro más que se llame Julia, ¿no? Que es un proyecto que tenemos de empezar a hacer programación en Julia. A ver qué tanto nos tardamos en esto y vamos viendo. Ahí está, ahí lo tenemos. Voy a quitar este. Vamos a hacer más cortito este de aquí para que se vea todo completo. Bien, entonces ahora cuando haga los hijos del otro nodo se van a empezar a encimar. Entonces eso tenemos que ver cómo lo resolvemos, ¿no?
cursos, pues vamos a estar con Biomate 2. Y vamos a estar con llavecitas. Ahí está. Entonces otro child. Aquí. De aquí. De aquí. Este de aquí. Ok. Y quisiéramos dar un mini curso de... un curso relámpago que va a ser un recordatorio de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ese empezará pronto durante estas semanas. Y bueno, ¿no? Y de este vamos a meter dos hijos. Uno va a ser de libros de texto. Libros, texto o técnicos. Y el otro son libros de consulta, digamos. O libros de divulgación. No necesariamente, pero dejémoslo de momento así. Y lo que va a pasar ahorita es que esto se va a empezar a... ya ni siquiera me aparece. A ver, algo falló acá. Me falta en algún lado un cierre. Debe ser el del principal desde arriba. A ver. Begin. A ver, este termina aquí. Este termina aquí. Pues quitemos los espacios. Les comentaba, ¿no? Esto queda todo amontonado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese amontonamiento? Entonces, aquí en el Begin Text Picture vamos a ponerle algunas opciones. Por ejemplo, vamos a ponerle Grow Cyclic para que le dé vuelta y medio se acomode. Vamos a jugar con la cantidad de texto que va a entrar en cada línea. Este es text width. Siempre me equivoco con esa palabra. Por la 2.7 centímetros. Creo que va pegado. Y vamos a centrar el texto. Align, Flush, Center. Y ok, entonces eso, vamos a ver qué nos hace. Nos la desacomoda completamente. ¿Por qué? Porque solo estamos hablando con la cosa completa, ¿no? Entonces vamos a tener que meternos con los niveles.
Ay. Pues aquí vamos a ponerle que el nivel 1 va a tener el siguiente estilo. Así. Punto style igual. Y vamos a ponerle que la distancia sean unos 5 centímetros. Rectas estas que unen cada nivel estén a un ángulo de 90, o creo que son las que están en el mismo nivel, ¿no? Ahora del nivel 2, tenemos que hacer algo parecido. En este caso la distancia va a ser de 3 centímetros y el ángulo van a ser 45 grados, y creo que eso más o menos arreglaría ok, entonces queda de esta forma. Fíjense que el de los libros quedó hacia arriba, ¿no? Y este, y estos quedaron de esta forma, ¿no? Podemos cambiar estos ángulos para que sean un poco menos estirados, ¿no? De esta forma. Y este que sea, no sé si 15 va a ser suficiente. Ajá, ahí más o menos va quedando, ¿no? O con 30, ¿no? No, ahí más o menos puede uno ir acomodando las cosas. Bien, entonces ese es algo que podemos hacer. Otra cosa, digamos, este está todavía muy pobrecito el diagrama, pero lo otro que podemos hacer es por ejemplo, decirle que esto de entrada es un mapa mental. Y antes del text width vamos a poner, o en lugar de estos dos, vamos a poner otra instrucción que es every espacio node style, y vamos a ponerle concept, style igual concept, y después de esto vamos a pedirle que tome un color. Sé qué colores podemos agarrar, por ejemplo, ¿qué será? Verde. ¿30? No, no sé, a ver, vamos a ver. Vamos a jugarle con eso. Ahí están. Y aquí en vez de style vamos a ponerle append, porque ya definimos el estilo desde el principio. Pa, 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 pa.
Bueno, nos va poniendo estos como circulitos, ¿no? Si aumentamos este... Ahí está. Ya se ve un poco más, ¿no? Aquí hay un error. Dice... Ah, esta parte de concept como que no le queda... le está gustando. Y me sobraba un espacio acá entre el punto y la diagonal y ahí está, ¿no? Tenemos esos círculos. Podemos jugar aquí con los ángulos. Y ya nos queda algo más vistosito, ¿no? Bueno. Siempre podemos también jugar con cada child. Por ejemplo, en este. En el tutoriales podríamos meter como opción. Concept. Color. Igual azul. 30. ¿No? Y esta misma idea la metemos en los otros nodos, primeros nodos, ¿no? Digamos este que sea va a ser creo que un rosita o un azulito y este que si sea por ejemplo moradito purple todos con 30. A ver qué nos pone ya, ¿no? Y fíjense cómo se ve el degradado en la conexión, ¿no? Ok, ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo aquí por hoy. Les mando esto en la descripción del video. Y la próxima vez, ahora sí hacemos diagramas conmutativos. Y pues nada, nos vemos en una siguiente sesión.